automóviles, armamento, municiones y más de 150 millones de pesos en droga. En total, más de 10 kilos de cocaína base y poco más de medio kilo de clorhidrato de cocaína. El pasado lunes cayó una de las bandas más organizadas para el tráfico de drogas. Estas 13 personas fueron detenidas, todas eran dirigidas por este cubano que adquiría su mercancía en Santiago. Claro que era solo la punta del iceberg, los imputados cooperaron con la investigación. Entregaron datos sobre sus proveedores y así este lunes se logró detener a bordo de este automóvil a estos tres sujetos que trasladaban más de 13 kilos de cocaína base desde Santiago a Talca. El mismo día lunes, en horas de la tarde, se efectuó la detención de estos tres ciudadanos que venían de la ciudad de Santiago. Y ellos son los que mantenían el stock de droga con el enlace de acá de Talca, con el ciudadano cubano. A ellos se sumó esta mujer del barrio norte de Talca. En su casa se encontró armas, municiones, casacas y estas motocicletas. Ambas diligencias suman en total más de 23 kilos de cocaína base y medio kilo de clorhidrato de cocaína. Millonario decomiso que se transformó en uno de los más grandes en el Maule. Francisco Aránguiz, Jorge Carrasco y Michael Chávez fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas. Se trata de una investigación de largo aliento desarrollada por la policía. Se trata de una investigación que apuntaba precisamente a desbaratar una red criminal, es decir, al conjunto de personas que participaban en el tráfico ilícito de estupefacientes, tanto a sus líderes como a las personas que la distribuían, como a las personas que prestaban protección, como a las personas que facilitaban sus domicilios para esconder la droga. Y de ese modo, una vez ya teniendo todos los nexos identificados, proceder a realizar los operativos y detener a las personas en los instantes en que trasladaban la droga a la ciudad de Talca. Un verdadero golpe al corazón del narcotráfico que sacó de circulación a esta red de personas dedicadas a la venta de droga en la capital del Maule. Fundamentalmente los antecedentes dan cuenta de que la droga iba a ser distribuida aquí en la ciudad de Talca. Personas que han sido detenidas y formalizadas y que se encuentran sujetas a prisión preventiva, en su gran mayoría tenían domicilios en diferentes poblaciones de la ciudad de Talca, tanto en el sector centro, en el sector sur de la ciudad, como en el sector norte. En cada una de ellas había un polo de distribución de drogas que a su vez utilizaban soldados, personas, jóvenes, como se denomina en la jerga, para distribuir la droga en las diferentes poblaciones. Fundamentalmente estamos hablando de cocaína. Los tres hombres con domicilio en Santiago quedaron en prisión preventiva. Se sumaron a las otras 12 personas que estarán tras las rejas mientras se investiga su participación en este lucrativo negocio.